¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya aquí en la zona de juego. Y bueno, hoy tengo el placer de presentar al equipo Las Esmeraldas del Lingerie Football, que básicamente es, este juego es con las mismas reglas de americano, nada más que la diferencia es lo que mide el campo y además el número de jugadoras que participan dentro del encuentro. Bueno, aquí tenemos de invitadas a Ceci Nicolai, que es además corredora de este equipo. La capitana. Y la capitana. Oscar Hernández, el head coach. Y China Custodio, que es defensiva. Así es. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bienvenidas. Gracias, gracias, Luis Miguel. Y bueno, platicando un poco, a ver, Ceci, tú que eres la capitana, ¿cómo se ha formado este equipo? ¿Cómo están tus compañeras? Porque ya van a tener un juego este sábado 16 de mayo. En nuestra presentación el sábado, se formó a partir de una idea aquí del coach, hace ya un año más o menos, o dos años. Y pues estamos muy integradas, estamos muy comprometidas con nuestra presentación y los esperamos el 16 de mayo. Ya llegó. Oscar, platicando un poco de este proyecto, ¿cómo es que nació? ¿Cuál fue la inquietud? ¿Qué respuesta ha habido de los? Mira, es importante decir, esto ya tiene tiempo trabajándose, alrededor de dos años. Nosotros como empresa de entretenimiento, Red Zone Entertainment, como Red Zone CrossFit, pues ya tenemos haciendo varios eventos aquí en León, Guanajuato. Hemos hecho dos eventos, de hecho estuvieron invitados los de Zona Franca. Por ahí en diciembre fue el último, vinieron las vaqueras de Monterrey y las 78 de Guadalajara. Ya teníamos planeado, la gente lo pedía, los medios lo exigía, un equipo de León. Pues poco a poco se fue procesando, lo primero fue, lo plasmamos en la mente y ahora sí lo empezamos a realizar, ¿no? Por aquí con varias jugadoras ya veteranas en el fútbol americano, por ahí nos contactamos con Ceci. Y con chavas de todo, una convocatoria, recibimos llamadas, recibimos mensajes, recibimos inclusive chavas que fueron al primer entrenamiento que tuvimos, porque ni siquiera hemos hecho todavía una convocatoria como tal, como un casting, un tryout en el medio del fútbol americano, le llaman tryout, donde tú seleccionas jugadoras que hagan pruebas, son pruebas físicas, también psicológicas, mentales, que sean aptas, ¿no? Porque pues no son cualquier chava, son atletas o simplemente no que sean atletas, que tengan la mente para ser atletas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya se han incorporado, inclusive la China, ella pues ha hecho práctico deporte, ella le encanta la natación y pues incorporó la equitación acá. Sí, sí. Ella es polifuncional. Sí. Se incorporó, a lo mejor no en el ámbito del fútbol americano, pero se fue incorporando y ha hecho mancuerna a todas las chavas, ¿no? Las 30 y 33 chavas que tenemos en lista, todas, es algo yo creo que increíble. Sabemos que las chavas siempre se agarran de los chongos. Aquí tenemos estrictamente prohibido eso y pues han tenido una buena sinergia todas, ¿no? Claro. China, por ejemplo, tú en tu caso, que además eres así muy, muy deportista por lo que andamos viendo, sí. ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Es muy exigente, Oscar? ¿Cómo se sienten también para estos juegos del fin de semana? ¿Cómo va toda esta preparación? Pues mira, lo que yo les puedo contar, honestamente, es que estoy muy contenta, porque claro que sí tenemos mucha disciplina. Claro que en cuanto estamos dentro de la cancha y fuera de ella, pero sobre todo en la cancha, es una disciplina muy fuerte, son entrenamientos, es fijarnos en cada detalle, en cada punto, en cuanto a las posiciones, hasta cómo corres, cómo arrancas, checan tu velocidad, tu fuerza, muchas cosas. Es un evaluador muy bueno. Me jacto de tener muy buenos coaches. Y a ver, Ceci, ¿cómo está el equipo ya para esta cuestión del partido del sábado? ¿Ya muy preparadas? ¿Tienen nervios? ¿Cómo están en particular ustedes? Estamos muy mentalizadas a lo que viene. Estamos mentalizadas a dar lo mejor de nosotros. Y sí nos hemos preparado mucho. Gracias a nuestros coaches, la verdad, nos han disciplinado. Nos han disciplinado, la verdad. Nos han coordinado bastante bien.
Y estamos muy comprometidas a darles el mejor espectáculo posible este 16 de mayo en el Domo de la Feria a las 6 de la tarde. Bueno, seguramente va a estar lleno como ha sido en otras ocasiones. Oscar, a ver, este proyecto evidentemente ya cada vez tiene más seguidores. ¿Cuál es la perspectiva del mismo? ¿A qué aspiran? Me imagino que quieren ya participar en una liga. ¿Cómo está esto? Mira, pues como todos, yo creo que siempre tenemos unas metas altas, ¿no? Uh-huh. A veces las cumplimos más rápido que lo que esperamos. Pero pues siempre buscas más allá, buscas crecer, buscas que esto tenga una afluencia cada vez mayor. Que algún día, ¿sabes qué son las Esmeraldas? Que no confundan a lo mejor el fútbol americano con los chicos del soccer, que ellos su perfecto trabajo hacen. Pero pues que hay una diferencia, que así como existen los Esmeraldas aquí como representativo en León, pues busquen otro deporte anexo, a lo mejor con mujeres, que ya las mujeres se meten ya en todos lados, ya no estamos en épocas de que siempre el hombre. Yo creo que ya la mujer ya tiene su lugar y se lo ha ganado pulso. Todos los días, pues ya no nada más es la mujer de la cocina, ya nada más es la mujer ama de casa, ya hay gerentas, ya hay dueñas de compañías. Así es. Ya hay todos, entonces... Sí. Pues implementar este tipo de actividad, ahora sí que un deporte donde lo vean los hombres, también las familias, las mujeres lo vean inclusive, que sean fanáticas. Y es familiar esto, entonces están invitadísimos este 16 de mayo para que vean realmente de qué se trata. Y nuestras miras, pues no tenemos un tope hasta dónde podemos llegar, porque esto como puede crecer... rápido, puede crecer lento, ojalá pueda hacerlo más rápido que pueda, pero tenemos la esperanza de ya tener una liga el próximo en 2016 y pues de ahí en adelante, ¿no? China o Ceci, cualquiera de las dos que quisiera responder, un poco el perfil de ustedes como jugadoras, o sea, me refiero a de todo el equipo, tenemos entendido que hay que es variado, o sea, hay desde madres de familia, hay estudiantes, profesionistas. ¿Cómo han logrado conjuntarse como equipo? Platíquenos. Pues poniéndonos las pilas. Sí, sabemos de todo. Hay mamás, sabemos estudiantes. En mi caso, soy mamá de un niño de 15 años. Soy estudiante, trabajo y pues ahora pertenezco a las Esmeraldas. ¿Y cómo lo hago? Pues poniéndome las pilas, organizándome muy bien mis tiempos, despertando desde la mañana hasta que anochece. Es una actividad tras otra, pero pues creo que es saludable, es muy saludable, te da mucha estabilidad emocional, es increíble. ¿Cómo le hicieron ustedes para quedar seleccionadas en este equipo? Porque bueno, fueron muchas participantes, tenemos entendido que fueron más de 60 y se quedaron solamente 30. Y las que vienen, ¿no? Así tenemos una lista. Y las que vienen. Tenemos una lista grande esperando que quieren entrar. Pues es competencia, ¿no? Yo creo que es lo que se trabaja. Y pues ellas saben que tienen competencia, entonces le tienen que echar cada vez más ganas, ¿no? Sí, además de un talento especial que deben de tener. ¿Ustedes fueron fanáticas del fútbol americano desde chiquitas? ¿O cómo es que les llamó la atención este deporte? Sí, yo soy fanática desde chiquita. En mi familia nadie juega fútbol americano. Entonces yo me lo metí en la cabeza desde muy joven. Incluso lo comenzamos el coach Trump y yo en la escuela. Uh-huh. Y de ahí pues se lo metí en la cabeza a mis hijos y sí funcionó. O sea que también ya hay una nueva generación que claro. Seguramente los vamos a ver a lo mejor en los cachorros, probablemente en la liga mayor más adelante, ¿no? Pues algo hay por ahí, pero ahorita estamos muy metidas con las mujeres de Esmeraldas. Y aunque no hicimos convocatoria, realmente atrajo el proyecto a muchas mujeres que se identificaron de alguna manera con nosotros. Entonces, el que estén ahí con nosotros ya es ganancia. Bueno, nada más, si nos platican un poco sobre las diferencias de las reglas de este juego con el fútbol americano, cualquiera que quiera. Es fácil, este deporte se juega igual, exactamente igual, nada más en dimensiones más pequeñas, tanto el campo, tanto el número de jugadores, pero las reglas son exactamente las mismas. Estamos invitarlos a que conozcan un poquito más del deporte. Yo sé que aquí no lo conocen todavía como tal, hay un porcentaje muy pequeño, pero es para que esto crezca, para que tengan otra opción.
pues somos un país a lo mejor 80-90% futbolero, que es un gran deporte, pero también hay otras opciones, ¿no? Entonces hay que buscar, de repente, pues no hay temporada de fútbol soccer, pues también hay que buscar otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, no siempre lo tenemos. Ojalá, pues se casen un poquito más con el deporte, no nada más cuando sea el Super Bowl todo el mundo sabe de fútbol americano, sino alrededor del año, transcurso del año, a lo mejor con las Esmeraldas se van familiarizando, se van conociendo, y pues de ahí en adelante, ¿no? A ver, bueno, antes de despedir el bloque, nada más que le recuerden a los aficionados dónde va a ser el juego, el precio de los boletos y dónde los pueden conseguir. ¿Y a qué hora? Bueno, obviamente. Como todos ya sabemos, el partido es el 16 de mayo en el Domo de la Feria. ¿Boletos? Boletos. VIP cuesta $200, después sigue el de 150, el de 100. Niños, $50 en cualquier sección, ¿verdad? Sí, 50 pesos. ¿Y los boletos en...? En Plaza Stadium, en el Red Zone CrossFit. En Plaza Stadium o en la calle Hidalgo 524, ahorita tenemos otro Red Zone, otra, de hecho es donde entrenan las chavas, no decimos los horarios porque luego si de por sí estamos yendo ahí, pero sí, pues pueden adquirirlo. Y pues igual en nuestra página web, esmeraldas.mx, por ahí también pueden contactar la compra de boletos. Por ahí va a haber una promoción. Sí, en la compra de tu boleto, tú te registras en la página web, pones tu folio y puedes ser acreedor a los 50 personas van a poder estar en backstage tomándose fotos con las jugadoras. Perfecto. Oigan, pues muchas gracias por habernos cedido este espacio. Realmente esperamos que vuelvan a venir en más ocasiones. Claro, sí, Miguel. Gracias. Y pues por allá estaremos el sábado con ustedes. Allá nos vemos. Ahí los esperamos. Y pues todos los demás también, todos aquí. Por sí. Supuesto. Bueno, aficionados, es un nuevo proyecto muy interesante, promoviendo también el deporte femenil. Entonces, no dejen de asistir a este evento. Bueno, hasta aquí llegamos en Zona de Juego y regresamos con más información.